Edson Arantes de un nacimiento, murió el pasado 29 de diciembre y será hasta este 3 de enero cuando sus restos sean enterrados. El funeral de Pelé en el Estadio de Santos reunió a miles de personas que acudieron a despedirse del brasileño, pero acudieron sus 6 hijos, quienes podrían ser dueños de la millonaria herencia del exfutbolista. O Rey, a lo largo de su carrera en el Santos de Brasil, con la selección o con New York Cosmos de Estados Unidos, generó ganancias económicas, por lo que los distintos reportes señalan que la herencia de Pelé supera los 100 millones de euros divididos en patrimonio y bienes. Aunque de acuerdo con Pelé, la mayoría de su riqueza no fue producto de los años en activo, todo ocurrió tras su retiro por los patrocinios que encabezaba. No me hice rico con el fútbol como hacen los jugadores hoy, yo gané dinero por la publicidad cuando dejé de jugar, pero ninguna de tabaco, alcohol, política o religiosa. Así lo señaló en su momento el ex 10 brasileño. La millonaria herencia de Pelé se desconoce cómo se repartirá, tomando en cuenta los 3 matrimonios que tuvo con Rosemary Cholby, Asiaria Seixas y Marcia Aoki. De igual forma, no hay detalles del testamento de Pelé, si incluye a todos sus hijos, Kelly Cristina, Edson y Jennifer, Sandra Manchin, Chado, Flavia, así como sus mellizos, Joshua y Celeste.